La idea es todos los años en octubre organizar algo como, digamos, de alguna manera conmemorar esta lucha contra el cáncer de mama. Y bueno, justamente es el mes en el cual hacemos más hincapié en esta lucha. Yo creo que es todo el año, pero principalmente este mes. Y bueno, este año se nos ocurrió hacer una pintada incluso con los chicos de arte, de acá de la Sala de Cultura y bueno, con todos los que quisieron participar. Bueno, convocamos a algunos pacientes que también transitaron por esto, para que dejen un mensaje en un mini mural que armamos. Y bueno, la convocamos acá a nuestra amiga, compañera, Vero Azorín, que bueno, es psicóloga y está más enfocada en todo lo que es los pacientes oncológicos. Así que bueno, la idea siempre es esto, hacer hincapié y sobre todo prevenir. O por ahí hacer tomar conciencia a las mujeres y también a los hombres de lo importante que es un estudio para prevenir esta enfermedad y lo simple y lo práctico y lo fácil que es realizarlo y al alcance de la mano, porque en realidad en toda la zona tenemos, tanto para el lado de Carcarañá como para Roldán, Rosario, es decir, tenemos por suerte los medios cerca como para poder realizarlo. Así que bueno, es un poco la idea. Desde aquí de San Jerónimo también están organizando el traslado para aquellas mujeres que quieran realizarse el estudio en Roldán. Sí, nos pusimos de acuerdo con el Hospital de Roldán y bueno, pactamos ciertos días, si bien todo el año tenemos la posibilidad de mandar en forma gratuita a las pacientes a realizarse una mamografía en el Hospital de Roldán, pero principalmente este mes organizamos turnos programados para que los pacientes puedan trasladarse hasta allá en forma gratuita. Así que bueno, armamos una lista con todas aquellas pacientes que se quieran anotar. Por supuesto, le damos prioridad a las mujeres mayores de 40 años, entre los 40 y los 69 años, que es la edad en donde está indicada realizarse una mamografía. Y bueno, en aquellos casos especiales que se requieren fuera de ese rango etario, también la estamos anotando y se están realizando. Gracias a Inés que me invitó al SAMCO y a San Jerónimo que cada tanto me convoca. En principio, bueno, dar a conocer de que la psicología tiene una especialidad que es la psiconcología. Estamos en el mes rosa y también el 10 de octubre se conmemora y se celebra el Día de la Salud a nivel mundial, de la salud mental a nivel mundial. Por lo tanto, bueno, dar a conocer que la psicología tiene posibilidades de hacer sus aportes en los tratamientos, acompañando no solo a la persona que transita la enfermedad en el caso de recibir un diagnóstico, sino también a sus familiares. El cáncer de mamas es una enfermedad multicausal, quiere decir que puede tener factores genéticos, ambientales, psicológicos. Por lo tanto, lo que promovemos es de alguna manera tratamientos que sean integrales, donde se haga, por supuesto, la consulta clínica médica, nutrición y desde el ámbito de la psicología, acompañando ya sea en el momento preventivo, digamos, educando a la población en el cuidado de su cuerpo, en el reconocimiento de sus síntomas, acompañándolos también a que hagan sus controles médicos y después, en el caso de que así sea, acompañarlos en el momento de diagnóstico, de tratamiento si así lo requiere, y en lo que se llama el regreso a casa, porque el paciente de regresar a casa después de un diagnóstico y un tratamiento va a requerir hacer un periodo de adaptación y de encuentro con la enfermedad. A lo largo de esos periodos, digamos, la persona va pasando por distintos estados emocionales, anímicos, y el acompañamiento emocional puede colaborar y contribuir, no solo a que lo vivan de una manera mejor, más saludable, estar acompañados, sino bueno, el hecho de que el tratamiento también pueda resultar más efectivo. No va a ser definitivo, pero bueno, hay un cambio, se nota el cambio. Así que bueno, lo importante es que sepan que existe esta especialidad, que la psicología tiene un abordaje integral para acompañarlos y para estar. Repito lo mismo, ya sea de un modo preventivo, en el cuidado y reconocimiento de nuestro cuerpo, o ya sea en un diagnóstico de cáncer. No es tan conocida la especialidad, o sea, pero cuando saben que existe, la gente sí verdaderamente convoca.
ya sea desde el diagnóstico de cáncer o desde el diagnóstico de cualquier otra enfermedad psicosomática. La propuesta es un abordaje integral, entendiendo que son múltiples las causas que pueden desarrollar que el organismo enferme. Desde ese lugar, bueno, tenemos mucho para aportar y para acompañar a la persona y a la familia, que por supuesto, ante un diagnóstico de estas magnitudes, la familia también se ve a veces afectada y está bueno que sepa cómo acompañar.